todos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo está la familia? Toda reunida, por supuesto. Hoy día, sábado 30 de julio. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, los invito a que se queden con nosotros, porque como primer tema tenemos al doctor Jostein Lenti, que nos va a hablar acerca de primeriza a los 40 años. Si este es tu caso, quédate con nosotros, porque el programa empieza así. Para quienes recién nos sintonizan, estamos ya en nuestro consultorio médico esta mañana, acompañadas del doctor Jostein Lenti, que nos visita del Instituto Médico de la Mujer. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Bueno, un tema muy lindo, embarazos, pero para primerizas a partir de los 40 años. Doctor, bienvenido. Hola, Karina, gracias por la invitación. O desde los 35, también podemos empezar, ¿no? 35 años para arriba. 35 para arriba. Es lo más usual, lo real ahora. Ahora, ¿qué cuidados o qué hay que tomar en cuenta? Lo mismo que en todas las mujeres que están en la dulce espera. Solamente hay que recordarles que no tengan desesperación, que tengan paciencia, las que no se han embarazado todavía, porque es un ciclo que va a demorar un poquito más que las mujeres menores de 35 años. Pero el control debe ser exactamente igual a todas las mujeres. Obviamente, las mujeres que tienen pues 18, 20 años, podemos perdonar la falta de una consulta. ¿Sí? Pero la mujer que tiene más de 35, 38 o 40 años, imperdonable. Tiene que ser todas las citas mensuales. ¿Sí? Ahora, hay una serie de controles en el campo ginecológico en la cual vemos algunos marcadores por ecografía que tratamos de evaluar algunas malformaciones en los bebés. Y estas son la famosa malformación o lo más común es el síndrome de Down. Claro. Entonces hay un tipo... Pero ahora, doctor, disculpe que le interrumpa, porque yo he escuchado acerca del síndrome de Down que puede sucederle a una primeriza jovencita o extremos, ¿no? A una primeriza que no hay algo todavía muy cierto. Sí, la estadística es todas las mujeres, ¿sí? Obviamente, mientras más edad tenga la mujer, el riesgo es un poco mayor. Es decir, si hablamos de una mujer que tiene 18 a 20 años, el riesgo va a ser 1 en 1000. Pero si hablamos de una mujer que tiene más de 42 o 43 años, su riesgo es 1 en 25. Claro, es decir, ambos grupos tienen riesgo, pero mientras más edad tenga, el riesgo va a ser un poco más incrementado. Claro. Entonces, hay un estudio genético por ecografía que evalúa el riesgo para esta enfermedad, para este síndrome de Down, que se hace entre la semana 9 a 14. Es decir, en el promedio de la semana 12 es imperdonable dejar esta ecografía. Una ecografía que no es dolorosa, es un procedimiento rapidísimo, se hace vía vaginal y solamente consiste en evaluar marcadores del embrión, ¿sí? Del pequeño feto, evaluamos nuca, parte de corazón y según eso. Y evaluando eso también ya saben esto, si el bebé viene con riesgo, algún tipo. Claro, entonces según eso decimos, esta paciente tiene un riesgo bajo, común como cualquier mujer, o esta mujer tiene un riesgo mucho más alto. Si el riesgo es alto, nos vamos al segundo punto, que es un examen en sangre, que le decimos riesgo fetal 3, que se hace revela la semana 18 o 20. Yeah. Si sigue habiendo riesgos altísimos, recién vemos lo que es la amniocentesis. Que esa es la agujita que le meten. La punción y la toma de muestra del líquido amniótico para confirmar. ¿Qué riesgos tiene ese tercer examen? Bueno, la amniocentesis es un examen que es invasivo. ¿Sí? Generalmente uno de cada 100 puede tener pérdidas o de repente sangrado o contaminación de la zona, pero es un examen que solamente es confirmatorio. Es decir, tenemos altas sospechas, este examen va a confirmar las sospechas que estábamos teniendo. ¿Y un embarazo en esta edad siempre termina en cesárea o puede ser parto normal? Generalmente lo que hacemos es conversar con los pacientes. Hay que recordar, como siempre lo hemos venido tocando, que el embarazo y el parto es de a 3
Es decir, el papá, el médico, la mamá y el médico. Claro. Es decir, el médico no va a decidir sobre el parto. Lo que hacemos es conversar y orientar entre los tres, y claro. Sí, decimos qué tipo de parto es el más conveniente en cada paciente. Uh-huh. Obviamente, una paciente que tiene más de 40 años, nunca ha tenido hijos, esa pelvis nunca se ha probado, las contracciones van a ser diferentes, ya hay menos cantidad de músculo, entonces la capacidad de pujo puede estar limitada. Entonces, una paciente que quizás no va a ser buena candidata para un parto normal. Entonces, si yo evalúo el niño o el bebé, está pesando por ecografía más de 3,500, entonces yo voy sacando mis cuentas y vamos diciendo, hey, generalmente este bebé puede tener complicaciones en el parto, mejor optamos por un parto por cesárea. Ahora, doctor, ¿hay algún examen que nos indique si nuestros óvulos están, tenemos una buena cantidad de óvulos o están en muy buen... Claro, hay un examen llamado test de reserva ovárica. Ah, ok. Generalmente lo manejamos en pacientes que tienen cuadros de infertilidad, que desean embarazarse y se están bordeando los 38, 40 años. No, como para saber si son candidatas para tenerlo de manera natural, o sea, en relaciones sexuales o de repente si es el riesgo es menor o la medición de esta es baja. Ah, ya, más o menos ya sé por dónde va la pregunta. Hacer el tratamiento. Claro, lo que sucede es que la mujer, cuando hablamos de un tratamiento de infertilidad, es porque la mujer está buscando embarazo y no llega a embarazarse en un promedio de 6 meses. Arriba de los 35 años. Uh-huh. Entonces esa paciente ya es candidata para un procedimiento. Entonces, no, pero si, por ejemplo, yo soy primeriza, pero quiero saber en qué condiciones me encuentro, ¿puedo realizar ese examen a ver si es que con mi pareja yo puedo tener... Claro. Pero generalmente lo que hacemos es, primero, tratar de embarazarse por su cuenta. Uh-huh. Si no llega a embarazarse, empezamos todo un paquete o un estudio de lo que es fertilidad. Obviamente también la parte de la pareja. Si todo va bien, decidimos que el embarazo puede darse de manera espontánea. Ay. Si hay algún tipo de alteración, ya estamos pensando corregir el problema, que puede ser tumores, pólipos, parte uh-huh. hormonal, o en todo caso un problema en la calidad o en la cantidad de semen. Y una vez que se corrige, podemos optar por continuar con relaciones sexuales dirigidas o inseminaciones, o lo que es la fecundación in vitro, dependiendo obviamente de cada caso. ¿Y de qué manera se pueden preparar para el embarazo? Siempre consumiendo el ácido fólico y vitaminas 2 meses antes. Evitar, si es que lo van a tener planificado. Claro, esa es la idea. Es uh-huh. decir, hay que recordar que es como una especie de fiesta. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer una fiesta, vamos a planificar la fiesta. Así vamos a hacer un embarazo, vamos a llevar un embarazo. La idea es planificar el embarazo. Y eso significa alimentación adecuada, aumento de lo que son frutas, verduras, evitar el exceso de peso. Dejar el alcohol, el tabaco, exacto, si son consumidores. Empezar a consumir vitaminas que tienen ácido fólico, que tienen hierro, que tienen vitamina B. Empezar algún tipo de actividad física para que no nos agarre con el sedentarismo. Suena feo, pero como hablan los hombres, ¿no? Preparar la cancha para el partido. Pero es real. Pero si sí, yo es verdad, tengo como preparar todo eso, para la fiesta. Lógico. Lo que sucede es que si yo preparo un ambiente inadecuado, tengo más chance que ese embarazo de repente se lesione en el camino y vienen los famosos abortos incompletos, uh-huh. los problemas de amenazas de aborto o de repente los embriones que no se forman. ¿Sí? Claro. Entonces, que sí. La idea es primero corregir todos los problemas o los eventos que pueden alterar el curso del embarazo y luego con tranquilidad esperamos el embarazo. Bueno, pues ya saben, si ustedes quieren quedar embarazadas, si no lo han intentado todavía, visiten mejor al doctor José Lenti, que los va a orientar en todo lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, no, gracias doctor. Ti, gracias Karina, por la invitación. Por su presencia. Y nosotros nos vamos ahora a ver una nota muy linda. No saben qué hacer el día de hoy, no han salido de Lima, pero quieren pasar un día bonito en familia. Bueno, aquí tienen una opción maravillosa, en la Granja del Arriero. Adelante. Muy bien, nuestros hijos salieron ya de vacaciones y empieza el gran dilema, ¿qué hacer con ellos? Pues hoy les tengo una linda opción. Si ya tienen pensado de repente hoy día salir y no saben dónde, tomen nota, pues la Granja del Arriero es una opción maravillosa para pasar en familia. ¿Me acompañan? ¿Vamos, Luciana? ¡Vamos! Esto es lo lindo, que también los niños interactúan realmente con los animales. Sí, es la zona de granja bebé. La zona de granja bebé donde los niños pueden acariciar, cargar los animalitos. Y tenemos muchos más acá en el arriero, que ahorita les voy a enseñar.
¿Y grupos hasta de cuántos niños? Por ejemplo, se quieren reencontrar, ya los chicos salieron de vacaciones, pero se quieren reencontrar una patota así, cantidad grande de amigos. ¿Cuántos por guía? Somos varias guías, acá contamos con 12 guías y cada guía puede llevar 30 niños. Ah, 30 claro, niños. Claro, sí, todas están especializadas. ¿Y en alguna edad en especial? ¿A partir de qué edad? Del año hasta los 12 años, 13 años, por ahí. Maravilloso, sí. ¿Eh? Qué lindo está eso. ¿Conozcamos más animales? Ah, sí, por supuesto. Y la verdad, papás, nosotros recién estamos empezando el recorrido, pero realmente es maravilloso compartir este momento, experimentar. Espero que lo vivan ustedes también, porque eso está precioso. Oh, ¿vamos a conocer más animales? ¡Vamos para ustedes! Mira, Luciana, por este lado. Claro, y toda esa pluma es de bebé. Ajá, ya lo está botando, ya se está preparando. Mira, Luciana, ya le está creciendo las alas. ¿Para qué, Luciana? Para que se vaya volando. En 3 semanas para 1 mes ya están. Ya están volando. Full, sí, ya comen por sí solas. En este momento no comen solas, solamente la mamá viene y el papá y le dan el pico. De pico a pico regurgitan su comida. Hasta llenarle el buche. ¿Qué les parece el recorrido? ¿Están divirtiéndose? Seguimos con más. Ha nacido el día de ayer, Luciana. Lo vamos a dejar, ¿sí? Porque acá tiene el cordoncito todavía. Sí, a ti te gusta tomar leche, ¿verdad? Y gracias a ustedes por habernos acompañado a este lindo paseo. Ya saben, esta es una linda opción, una divertida opción para compartir en familia. Vengan, pasen un fin de semana, un día de semana, ahora que los chicos están de vacaciones, y diviértanse en la granja del arriero. Bueno, papi, sí, me imagino que el fin de semana van a salir, van a tener muchas cosas que hacer y de hecho ya han pensado en sus tripacks, ¿verdad? ¡Qué bueno! Porque sabían ustedes que comprando bolsitas de 3 pañales ya están ahorrando. ¡Claro que sí! Miren, en vez de estar comprando los pañales de uno en uno, mejor compren los tripacks de Pampers y ahorre ese platito para que la pueda gastar mejor con su bebé. Así es que le aconsejo algo, mire, pide sus tripacks de Pampers a estos precios que están apareciendo en su pantalla y ahórrese un montón y recuerde de fijarse bien en el empaque, cuál es la talla correcta de acuerdo al peso de su bebé. Como siempre, ¿qué haríamos sin ti, Pampers? Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos a la pausa comercial, pero ustedes, por favor, no se vayan a mover porque al volver vamos a tener una secuencia que estoy segura les va a gustar. ¿Mito o verdad? Un tema bastante interesante. No se lo pierdan. Abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos. ¿Sabías que desde la semana 16 del embarazo, tu bebé oye los ruidos internos y a la semana 20 reaccionan los sonidos del exterior? Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que